El consejero delegado Dante Chávez informó que ya cuentan con el sustento técnico y legal para declarar en situación de emergencia los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires, Huanchaco y los muelles de Pacasmayo y Malabrigo, afectados por la erosión costera. Ello ayudará a tomar decisiones de urgencia. Nosotros, al declarar como Consejo Regional la situación de emergencia, estamos facultando con ello a los gobiernos municipales, provinciales y distritales para que ellos puedan ejecutar un gasto para lo que fuere necesario, para de alguna manera menguar el impacto de este tema del mar, que está muy bravo. Por ahora el documento se encuentra en la Comisión de Planeamiento para que se elabore un dictamen. Luego se convocará a una sesión ordinaria para que los consejeros puedan debatir el tema y llevarlo a votación. Chávez confía que todo tendrá luz verde. La Comisión de Consejeros me está entregando el día de hoy en la tarde el dictamen, que ya conversé con ellos, va a ser favorable. Y yo inmediatamente en la tarde de hoy, yo convoco a una sesión para el día miércoles para tratar este tema de la declaración de situación de emergencia de los balnearios de Las Delicias, Víctor Larco y Huanchaco. Se espera que la próxima semana se debate el tema en sesión. En tanto, la autoridad afirmó que espera que el Ejecutivo Regional pueda iniciar el pedido de devolución de los cerca de 70 millones de soles que la anterior gestión devolvió al Estado.